Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créame, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Coventry contra Blackburn. Recibe el pase en el área. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Blackburn recupera la pelota y busca adelantarse. Pedro. Esto es saque de banda. Hay saque lateral. Es de manos. El centro que va. El balón abandona el terreno de juego. Se pierde por línea final. En consecuencia, saque de arco. Cuidado, esta puede ser muy buena. Juega profunda. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Coventry tiene una chance más con este nuevo tiro de esquina. Saque de meta, dice el árbitro. Se la saca de encima.
traba, lucha y gana el balón. Chumi. Coventry tiene algunos problemas para mantener el balón. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Es un pase que rompe la defensa. Pasó muy bien. Blackburn respira aliviado gracias a ese error. Se debe querer morir, Rodo. Desperdició una oportunidad muy clara. No sé si van a tener otro igual. ¡Qué buena pelota le pusieron! Chumi. Gran pase a través de la... Aprovecha la posibilidad. Jugó al límite, pero estaba habilitado cuando salió el pase. Coventry se pone en ventaja. 1-0, amigos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Esto será saque lateral. Intenta un pase vacío. La saca fuerte hacia arriba. Abre la defensa con un pase entre... ¡Le pegó al arco! Y arranca la contra. Se la saca de encima. Recupera la pelota. Contagia a sus compañeros bajando y da una mano en defensa. Muy bien, muy bien. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Salazar. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. ¡Enorme pase, amigos del fútbol! No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. La aguantará y le pega al arco. ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia.
Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle méritos, pero ¿de qué manera lo ayudaron, no? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. El encuentro está 2-0. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Siguen atacando con profundidad. Se reanuda el juego desde el lateral. Salió y es saque lateral. Mal hecho ese lateral. ¿Qué tiene Cremita en las manos que le regaló la pelota? Diego Alves, la tira hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Mete el cuerpo, traba y gana, se queda con la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Envío largo del arquero. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Gran pase a través de la defensa. Gran corte justo a tiempo. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Es un pase que rompe la defensa. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Esta es clara. Puede pegarle. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Después de 45 minutos de fútbol, comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. 2-0 al marcador. Buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía mejor.
ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Pelotazo largo y al hueco. No, ese pase nos lleva a peligro. Ronaldo, la saca lejos del área. Y sigue chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Se la saca de encima. Así gana el balón, con inteligencia. Dispara al arco. Y esto casi está definido. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. El partido está 3-0 ahora. Pelota fuera, lateral. Diego Alves busca un compañero. Lindo pase preciso. Pizarro recibe con peligro. Puede ser el gol. Busca el arco. Fenomenal respuesta del arquero. Supo cómo dominar la pelota, pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. Y se fue nomás. Saque de meta. Miren qué clarito está parado el equipo. Los delanteros están plantados bien arriba y no bajan a dar una mano en la recuperación. Sí, y hay mucha más presión de los volantes y los defensores. Quieren recuperar rápido la pelota. Es evidente que están apostando al contraataque. Allí va el cabezazo. Intenta otra vez. En la guerra, levantan bandera blanca. Apiádense de la situación y termine esto, por favor. En esta madrugó a todos y aprovechó el rebote perfectamente. El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos. Error de una defensa demasiado estática y acierto del jugador para capitalizar esa chance. Ya se puede decir, creo que el partido está recontra liquidado. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Pedro la tira lejos de su campo. El arquero la manda lejos. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar.
Por muy poco no llegó a esa pelota. Hubiera quedado cara a cara para definir. No fue el mejor de los pasos. Hay tiro libre, amigos del fútbol. No lo dejó avanzar. El juego y lateraliza el ataque. Buen despeje en zona peligrosa. ¿Qué contra tienen, por favor? Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Avanza y no lo pueden parar. La juega profunda. Está habilitado, se va de cara al gol. Asegura hacia atrás. Ahí va, puede tirar. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Una presentación inesperada. Más que inesperada, arrolladora. Ah, bueno, hoy están imparables. El equipo está entregado, resignado. Quiere que termine el partido ya mismo. Este muchacho viene inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Están dominando el partido a su antojo. Pizarro. Intenta un pase al vacío. Aleja el peligro por ahora. Centro al medio. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Dentro al arco! ¡Palo, palo, palo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! Impresionante la forma en que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. Estupenda reacción para buscar ese rebote. Estuvo atento y no se desatendió de la jugada. Bueno, metieron el gol del orgullo, pero no creo que sirva de mucho. Se lanzan con todo en la contra.
No puede hacer pie. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana al área. Hay que buscar por otro lado. Hay saque lateral. Infracción. El árbitro la cobra. Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. Rechaza el balón para salir del ahogo. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Ahora saque de banda. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre muy bien la defensa con este pase. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Trata de alejar el peligro con el despeje. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. No le puede quitar el balón y le comete falta. La juega larga, a ver si llega. Linda pelota, puede ser. No, la idea era buena, pero... La juega profunda. Está habilitado. Atención, que ya le pegó. Se anticipa y la aleja del área. Lo toca clarito. Es tiro libre. El árbitro indica que se van a jugar 4 minutos más. Va con ímpetu abajo. A barrer con todo. Pizarro. Gran pase. Va rechazando con ese pelotazo. La resuelve reventando esa pelota. Y la pelota se va cerquita. Cuando el árbitro no duda y marca el final del partido. En la última bola del juego. Casi convierten. Se ha terminado. Precisión y contundencia de los delanteros para sellar una goleada inolvidable. El rival no tuvo nunca chances de reaccionar. ¿Cuál es tu análisis ahora, con el partido terminado? El equipo mostró un buen funcionamiento colectivo. Estuvo sólido y certero en los momentos puntuales. Triunfo merecido. Llegamos al cierre. Se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.